Señor, abre mis labios. Se llama gracias, Señor, en la vida.
la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Ave del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Mm.
Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Zaqueo, aparece vida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Te mando enseguida y lo recibió muy contento. Hoy Dios ha dado la Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Amen.
como piedras vivas, edificadas sobre Cristo, la piedra escogida, oremos al Padre Todopoderoso por su Iglesia amada y confesemos nuestra fe en ella diciendo: esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Padre del cielo, tú que eres el labrador de la vid, guarda, purifica y acrecienta tu viña, haciendo que sus sarmientos llenen toda la tierra. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Pastor eterno, protege y acrecienta tu rebaño y haz que todas las ovejas se reúnan en un solo redil bajo el cayado del único pastor, Jesucristo, tu Hijo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Sembrador todopoderoso, siembra la palabra en tu campo y haz que dé frutos del 100 por 1 para la vida eterna. La puerta del cielo. Arquitecto prudente, santifica tu familia que es la Iglesia y haz que aparezca ante el mundo como ciudad celestial, esposa sin tacha y Jerusalén del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que con piedras vivas y elegidas edificas el templo eterno de tu gloria, acrecienta los dones que el Espíritu ha dado a la Iglesia para que tu pueblo fiel, creciendo como cuerpo de Cristo, llegue a ser la nueva y definitiva Jerusalén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
santificado esta casa, a fin de que permanezca mi gloria eternamente y esté siempre llena mi sol y mi corazón. Servido y santificado esta casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial señora Santa María de Guadalupe, agregada precisamente a la Basílica de San Juan de Letrán. Hoy celebramos esta gran fiesta. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en la antigüedad, es la primera en dignidad, que fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa sucesor de Pedro constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. De una manera muy especial, oremos hoy por nuestros obispos, por nuestro Santo Padre Francisco. Y como todos los días, oramos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y ofrecemos esta Eucaristía por la Unión General de Comerciantes de la Ciudad de México. Y ahora nos disponemos
a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, pidamos perdón de nuestras faltas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cantemos la gloria de Dios, glorifiquemos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo. Paz a los hombres que ama a ti. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama a ti. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a Dios en el cielo. La tierra paz a los hombres que ama a ti. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo. La tierra paz a los hombres que ama a ti. Oremos. Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te responda, te ame, te siga y guiados por ti alcance el cielo que le tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Dispongámonos a escuchar con atención la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a estos hermanos peregrinos, Unión General de Comerciantes de la Ciudad de México. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar las vueltas del pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares donde llegan estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida.
En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. 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 Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, como señalé al principio de la Sagrada Eucaristía, de nuestra celebración, hoy con gozo, con alegría, celebramos el aniversario de la dedicación, es decir, de la inauguración, la dedicación al Dios uno y trino de la Iglesia Romana de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, es llamada con toda razón, y así lo tiene inscrito en su fachada, Madre de todas las iglesias. El emperador Constantino la mandó construir inmediatamente después de la paz y fue consagrada por el Papa San Silvestre en el año 324. La dedicación al Santísimo Salvador. Este es el nombre, fue dedicada al Santísimo Salvador, pero tal vez por su famoso bautisterio anterior a la misma basílica se le fue llamando de San Juan de Letrán. Este templo es la Catedral de Roma, aunque el Vaticano es la residencia del Papa. San Juan de Letrán, que había sido su residencia durante siglos y sede de famosos concilios, sigue siendo su catedral. El Jueves Santo, el Papa preside siempre la Eucaristía en esa basílica y allí expresa su actitud de servicio, imitando a Cristo en el lavatorio de los pies. Las lecturas de la Sagrada Escritura, mis amados hermanos, que hemos proclamado, nos ayudan a entender qué es la Iglesia y dentro de ella los templos, o sea, el templo edificio y desde luego el templo comunidad. El agua que brota del templo, en el texto del profeta Ezequiel, es símbolo de la gracia que emana de Dios,
es símbolo de la gracia que emana de Cristo, de su Espíritu, y que transforma todo lo que toca. Las iglesias son el lugar adecuado para las celebraciones sacramentales de la comunidad cristiana. El agua apunta de modo especial al bautismo, tal vez por lo del bautisterio de Letrán. Pero todos los sacramentos emanan de Cristo vivo y vivificante, como lo podemos leer detenidamente en nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica. Los sacramentos nos van haciendo crecer, los sacramentos nos van haciendo madurar como comunidad de Cristo. La Iglesia, mis amados hermanos y hermanas, es siempre un edificio en construcción. Todos nosotros somos la casa de Dios. Somos edificio de Dios que se ha de construir sobre Cristo, la piedra angular. Lo que por una parte nos hace sentir un respeto profundo a la comunidad y por otra nos compromete en una tarea coordinada de edificación y crecimiento. Todos somos piedras vivas y todos somos obreros de la construcción. En el trozo del Evangelio de San Juan, las palabras de Cristo después de la escena de los vendedores nos indican la identidad de este edificio eclesial. El cuerpo de Cristo, o sea, Él mismo, el Señor resucitado, es nuestro verdadero templo. Él nos convoca, Él nos reúne, Él nos llena de su luz y de su vida. Y con Él, desde Él, por Él, vamos al Padre. Y nosotros vamos siendo su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Recordemos cómo la misma Señora del Cielo, en este mismo lugar, le pide a nuestro querido santo indio Juan Dieguito Cuautlatoatzin que interceda ante el obispo para que le levanten aquí en el llano un templo. Mucho quiero, le dice ella a Juan Dieguito. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo entregaré a la gente en todo mi amor personal. A Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Hace apenas unos días celebramos 41 años de la dedicación de esta nueva basílica. Mis hermanos, efectivamente el templo ha sido siempre el lugar de encuentro con Dios. El templo es un ámbito de oración, un lugar de búsqueda de Dios. Pero ¿qué lugar existe en el que Dios esté más cerca que el cuerpo de Cristo donde Dios se ha hecho hombre? Él es el lugar de nuestro encuentro definitivo con Dios. Cristo es nuestro verdadero templo. Y por esto, aunque en ocasiones puntuales o desgraciadas, como lo hemos vivido ahora con los pasados sismos, mis hermanos, aunque en ocasiones puntuales se hayan destruido templos materiales, los creyentes no se han visto privados de la presencia de Dios y se han reunido en algunos lugares, por ejemplo en Medio Oriente, por allá, que han destruido tantas iglesias. Los cristianos se siguen reuniendo para alabar al Señor. Se reúnen, aunque sea clandestinamente, para celebrar la Sagrada Eucaristía. El verdadero templo es, pues, el santuario del cuerpo de Cristo. Se trata de una visión dinámica de la Iglesia de Cristo, de esa comunidad que estamos construyendo en el mundo como la luz de las naciones y sal y fermento y punto de referencia y fuente de esperanza para toda la sociedad, con unidad interior
y con ímpetu misionero. ¿Cómo ha hecho énfasis sobre esto? El documento emanado allá en Brasil, en Aparecida. Pues mis amados hermanos, miren pues, esta fiesta tiene otro aspecto. Hay otro aspecto que hemos de subrayar. La iglesia de San Juan de Letrán es símbolo de la unidad de todas las comunidades cristianas del mundo con Roma. Recordando esta iglesia, manifestamos nuestra unión con la sede de Pedro como punto de referencia de toda comunidad cristiana. Por eso celebramos todos esta fiesta, para recordar que estamos unidos, unidos por una misma fe, y que la iglesia de Roma, la iglesia del apóstol Pedro, es el punto de referencia fundamental de nuestra fe. La comunión de todas las diócesis de la iglesia con el Papa, cabeza del colegio episcopal, sucesor del colegio apostólico, es condición básica para la misión que tiene encomendada en este mundo. Así pues, mis queridos hermanos y hermanas, conmemorar la edificación de la Catedral del Papa nos recuerda que cada iglesia local debe estar en comunión con la Iglesia de Roma, que es la cabeza de la Iglesia Universal. Todos los cristianos estamos unidos por una misma fe y guiados por un único pastor. Cada vez que celebramos la Eucaristía, manifestamos nuestra comunión con el sucesor de Pedro. Recordemos, dentro de un momento lo vamos a hacer, mis hermanos. En la plegaria eucarística, después de la consagración, decimos que estamos en comunión con nuestro obispo, garante de la unidad en su diócesis, y con el Papa, garante de la unidad de la Iglesia. Y así expresamos que vivimos dentro de la Iglesia que Jesús fundó, gracias al Papa, sucesor de Pedro, gracias a los obispos, sucesores de los apóstoles. Hoy pues, mis queridos hermanos, hoy es por tanto obligada nuestra oración, intensa, fervorosa, por el Papa y nuestro obispo, signos de comunión. Hagámoslo en la oración de los fieles que enseguida vamos a pronunciar. Amén. Hermanos, como miembros integrados en la construcción de la iglesia y convertidos en piedras vivas del templo donde Dios habita con su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por todos los hombres. Y oremos diciendo: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que la iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su obispo, el Papa Francisco, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir en el amor a las demás comunidades cristianas esparcidas por el mundo. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan a aquella ciudad, buscando el centro de la unidad católica y de la comunión de todos los que creen en Cristo. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que todos los que viven rodeados del materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los cuales es imagen y primicia la iglesia peregrina en el mundo. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo,
nos gloriemos siempre de pertenecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los peregrinos, Unión General de Comerciantes del Distrito Federal, para que Dios los siga iluminando a servir en esta actividad tan necesaria con la gracia y amor. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Señor del cielo y de la tierra, que no puede ser contenido en ningún sitio, pero que has querido significar tu presencia entre los hombres por medio de edificios consagrados a tu nombre, escucha nuestra oración. Y a nosotros, a todos los que con espíritu de oración acuden a la Basílica de Letrán y a esta Basílica de Guadalupe, concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recíbenos, Señor, humillados y contritos. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos
que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templo del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia Esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te aclamamos, proclamando sin cesar: Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente tus hijos e hijas, sus nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Pedrito, Dios te bendiga. También a ti. Luisito, Dios me lo bendiga. Querido diácono, Dios te bendiga. Igualmente. Felicidades. Dios te cuide.
mis hermanos, este es Cristo, el verdadero templo, el verdadero lugar de encuentro con Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Presencia del Señor, milagro de Cristo, cuerpo de Cristo, presencia del Señor, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, Blanquita, cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo para ti. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, Juanita, cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Tere. Cuerpo de Cristo. 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 Él les bendiga. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Oh.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, mis hermanos, vamos ahora a llevar en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla, donde estará expuesto para la adoración de todos nosotros. Busquemos momentos de oración para que especialmente oremos por nuestro querido Papa Francisco, por nuestros obispos, para que a través de ellos vivamos en comunión, en amor, guiados siempre por un único pastor, Cristo, que a través de ellos se manifiesta. Cuando Cristo en Eucaristía pase por donde ustedes se encuentran, les sugiero que se arrodillen, que adoren y alaben este gran sacramento de amor. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinisque preciosi, quen in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet prodigensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui modas incollatus, mido clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, sed ad suis manibus, verbum caro panem verum, verbo carmen efficit, vitque sanguis Christi medum, et si sensus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sufficit. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Rey. Bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de para nuestro bien,
bendecid al Señor. Gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Que viva mi Cristo, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que imperio quiera triunfante su ley, que imperio triunfante su ley, viva Cristo Rey. Oh.